La armería es el arte de fabricar armas. Así de sencilla es la definición que dan los diccionarios sobre este oficio, que en el fondo encierra siglos de evolución y una compleja técnica que conecta con el arte en cada uno de sus detalles. En España, la tradición armera tiene su máximo exponente en la villa guipuzcoana de Eibar. Así lo atestiguan sus talleres en los que se producen armas que después usan cazadores en todo el mundo. El Museo de Eibar guarda los últimos 5 siglos de historia de un oficio artesanal que se mantiene vivo hoy en día. En él encontramos algunas curiosidades, como esta llave pistola que perteneció a un carcelero, o este singular cuchillo de caza unido a una pistola de avancarga, cuidadosamente decorada, que se fabricó en la villa en 1830. Los trabucos se usaban sobre todo para proteger a las diligencias que transportaban personas o mercancías y que cargaban como munición, posta o perdigones. Este maletín de duelo es una pieza de gran valor artístico. Si se usaron para solucionar alguna disputa, una de estas dos pistolas le dio la razón a quien disparó antes. Estamos entre los siglos XVI y XVIII. Las primeras escopetas, fusiles y carabinas usaban pedernal como sistema de ignición de la pólvora colocada en la cazoleta y que a través de este pequeño orificio, llamado oído, detonaba la pólvora contenida en el cañón. A mediados del siglo XIX se dio el siguiente paso con las escopetas de pistón, en las que toda la combustión es interna y por lo tanto son más seguras y más fiables. Esto produjo un cambio de mentalidad sutil pero importante en la fabricación de armas. Más que como una herramienta de ataque, se entendió que el arma, a partir de entonces, debía servir para defender a quien las portaba. A finales del XIX, gracias al desarrollo de la cartuchería, se produce la última gran revolución armera, y ya a principios del siglo XX se fundan en Eibar talleres como este, de Aguirre y Aranzábal, donde se crean las escopetas herederas de una tradición centenaria dedicada al mundo de la caza. El proceso de fabricación de un arma no comienza hasta que se produce la visita del cliente al taller. La elección del modelo, el calibre, el largo de los cañones, los choques, el tipo de madera de la culata, los grabados, todo depende de las preferencias del cliente, de sus gustos y del tipo de caza al que destinará su escopeta. Unos meses más tarde, recogerá de Eibar una escopeta terminada a su medida. ¿La madera está con madera especial? ¿Qué te gusta la madera? La madera es muy bonita. En la forja, las barras de acero empiezan a tomar forma. Los operarios trabajan con hornos y prensas para que el material adquiera la fortaleza y las dimensiones necesarias para la fabricación de los cañones. Una vez terminadas, las barras de acero se trabajan en fábricas como esta, regentada por los hermanos Jimeno. Hace años había hasta 50 empleados trabajando los cañones. Hoy en día tan solo quedan 4. El proceso se repite una y otra vez. En primer lugar, se recortan los extremos de los cañones a la medida estándar de cada modelo. Los sobrantes volverán a la forja para fundir nuevos cañones. Con la prensa y el ojo experto del operario se hace un primer enderezado de la barra antes de introducirla en la perforadora. Esta máquina realiza el primer orificio y convierte la barra de acero en un cañón. Curiosamente, es el cañón el que se hace girar sobre la broca hasta que ésta asoma por el extremo de lo que más adelante será la recámara de los cartuchos.
Una vez que los extremos quedan pulidos, otro operario hace un segundo enderezado, esta vez tomando como referencia la parte interna de los cañones, el ánima. Y la coloca después en esta otra máquina, en la que una cuchilla elimina la primera capa de acero del exterior para hacer las piezas más ligeras. Los cañones se empiezan a preparar ahora para su unión, proceso al que se denomina atado. Para ello se lima la parte que formará la báscula de la escopeta para que de este modo la distancia entre los centros de los cañones sea la adecuada. Este proceso termina con el bruñido y empieza el verdadero trabajo manual, el atado de los cañones. Este se realiza uniendo las dos partes con alambre y colocando por ambos lados dos piezas, llamadas solistas, que formarán el punto de mira de la escopeta. Para la soldadura de estas cuatro piezas se utilizan hilos de plata, porque se funden a menor temperatura que el acero, de forma que el aspecto exterior de los cañones no queda alterado por el calor. La soldadura resulta inapreciable a la vista. El proceso sigue en Eibar, pero en otro taller, el de Aguirre y Aranzábal, del que ya saldrá la escopeta terminada. Desde su fundación, este taller se ha convertido, como otros fabricantes de la ciudad, en una de las firmas más exclusivas de caza y con clientes en todo el mundo. Una treintena de armeros dan a la escopeta la calidad y la apariencia que cada comprador espera de su arma. Objetos de deseo exclusivos en los que cada detalle se trabaja una y mil veces hasta obtener el resultado adecuado. El mecanizado del acero es el primer paso que tiene lugar dentro de este taller, donde se rematan los cañones y la báscula, piezas clave de estas armas. Una vez terminada esta fase, todo el trabajo restante se realiza de forma artesanal. En este punto se colocan por primera vez los expulsores y comienza el trabajo con la lima, clave del proceso de fabricación de la escopeta fina, como se denomina a este tipo de armas artesanales. En esta sala contigua se terminará la escopeta, los cañones, la báscula, la culata y todos los mecanismos internos. Un taller tan especializado como pueda ser el de una relojería. Y si no, observen con atención. Días completos dedicados a limar cada pieza dan forma al acero y garantizan un primer ajuste de todas las partes móviles. Es el trabajo al que se dedica este equipo de profesionales, conocidos como los basculeros. Cada parte se lima, se prueba y se vuelve a limar, hasta que todo queda perfectamente encajado. Esta pieza es la pletina, la piel que protege todo el mecanismo interno de la escopeta. Para ajustarla, el basculero tizna con humo los bordes, lo prueba sobre la báscula y vuelve a limar los puntos que impiden una unión perfecta. Es un proceso complicado, porque no se pueden deshacer los errores cuando se trabaja con metal. Ahora se tiene que ver todo el ajuste. Cada pletina es el resultado de días de trabajo. Pero cuando todo encaja en su lugar, la escopeta pasa a la siguiente fase, la que realizan los expulsoristas. Sus manos y sus limas son las responsables de que en cada escopeta el mecanismo de expulsión de los cartuchos, los percutores, las uñas y el resto de las piezas internas funcionen adecuadamente. ¿Duele la nieve?
uña, que la bisagra de la báscula. De sus manos el trabajo llega a los culateros, auténticos artesanos de la madera con la que se fabrican estas escopetas. Modelan el nogal para que cada pieza metálica quede engarzada con precisión. Ningún material sintético podrá igualar nunca la madera en la fabricación de armas de caza. Al ver trabajar los formones y las gubias se comprende aún mejor por qué a este oficio y al de la armería en general se le relaciona con el arte.